Un poco nervioso, ¿qué se siente antes de entrar a una pelea? Pues se siente mucha desesperación, no sabes qué va a pasar. Como siempre lo he dicho, confío en mi entrenamiento y nomás esperaba que mi entrenamiento con mis entrenadores saliera al 100%, pues. ¿Tenías en mente esta victoria? Bueno, yo siempre salgo con la mente de noquear. Siempre salgo, en cuanto miro una reacción que me está diciendo que es un knockout, lo busco. Y en este caso, conecté un golpe que sentí que se hizo chico y aproveché. Ya ha tocado a una persona, pues ya, es fácil. Bueno, a mí se me hace fácil leerlo. ¿La clave para llevarte a esta gran victoria? Entrenamiento duro. Aprender de los entrenamientos, tengo un buen equipo, es dedicación y entrega al deporte. ¿A quién se lo dedicas principalmente este campeonato? Pues a mi familia, a mis padres, a la gente que me apoya, a mis compañeros, que sin ellos pues no uno hubiera logrado. Ocupo compañeros fuertes y yo creo que a pesar de todo tengo buenos compañeros de entrenamiento. Te llevas una gran victoria aquí en tu casa, enfrente de toda tu gente. Sí, no, pues, ahora sí que ¿qué más puedo pedir? Estoy en mi casa con una gran victoria, así que espero tener más victorias aquí y seguir peleando para Rosarito. Y ya por último, ¿qué sigue para José Ruelas? Pues sigue defender título, vamos por proyectos más grandes. Este fue una catapulta a otras ligas más fuertes, así que esperamos grandes cosas, se vienen grandes cosas.